¿Qué es lo que es, mi hermano? Bien. ¿Y ustedes? ¿Viste? Bien. Gracias a Dios. Diablo, ahora va casi el lindo, Dios mío. Dios mío. Dime, mi hermano, bien. Bueno. Compra crema, así que bien, mi amor. Es que aprovecho esta hora porque las imágenes salen más bonitas. Ay, no, mi amor. No, que estoy bebiéndome unas pastillas. ¿Qué like? Dime, Robinson. Bien, ¿cómo le fue? Qué maravilla. Bueno, ¿cómo le está yendo? Pasito. Estamos bien hasta que no cogió el último chiste que hay en el que vamos. Vamos a bien. Esto se le fue en los frenos una curva, pero estamos bien. Oye, cayó una zanja de esa, cayó. Pues lo sacamos. Yo estoy loco por vivir esa experiencia. Eso yo sé que otro güey. ¿Ah? Nosotros hicimos frontera. Daniel, yo, Bolita. Y él viene, hermano, de Pisimo Frontera, ganamos. Además, he ido a tu Instagram el próximo monteo para que te vaya con él. Pero, ¿quieres que te grano? No, yo me monto ahí ya y tú le das para allá. Eso era lo que uno hacía aquí antes, uno la pasaje, ¿vienes? ¡Sí, es montelo! No, pero que. Ya lo que es más preso. Bien. Gracias a Dios. Muerte, tú eres famosísimo, todo el mundo es de que muerte, ¿y dónde está muerte? Muerte, ¿qué quiero? Mortal, yo me comí el mejor sancocho que yo me comí en mi vida. Sí. En Ocoa, los seguidores. No, de ustedes, seguidores de ustedes. Porque me van a apoyar los seguidores. Me dieron en la Ocoa, llave. En Ocoa, loco. Me buscaron un garaje, me dieron la llave de garaje. Me hicieron un sancocho. ¿Eso es el de Ocoa? El final. Un flow. Qué chulo, qué chulo. Señores, ¿qué es Jarabacoa? Ustedes viven en el mejor lugar del mundo, Cuando yo enseño esto en la pantalla, la gente pone loca porque dice, no, pero que esta gente, esos son los que viven bien en el mundo. Robinson, punto guerra. Dale para allá. Nos fuimos. Seguimos, señores, un placer. Sigan gozando ahí, pasándola bien. Gusto verte. No, vamos a ir a la boca de los ríos a coger una imagencita ahí. Sí. Cuidan ahí. Eso para los son bacanos, ¿viste? Yo creo que sí, Rainier, está aquí, ¿verdad? Le está poniendo la suspensión de aire ahora. Oye, esa fue yo ese día. Yo nunca había agarrado esos motores, ¿no? Yo me monté ahí y yo me porté como un niño. ¿Cómo tú estás? Bien. ¿Cómo estamos? Bien. Gracias a Dios. Le está poniendo el air suspension. Están ahí donde el piña. Ellos están ahí. Para tumbarlo y vaina. Yo te voy a decir la verdad, ese motorcito así verde me encanta a mí. Esa vaina cuando yo le puse en internet, ve. Un RC, un dos puertas lo hizo. Yo cogí tercero, Bolita cogió cuarto y Reynel quinto. ¿En dónde? En 600 Buggy, en Rally Frontera. ¿Lo hicieron ahora de nuevo? Ahora, todos los años lo hacen. Damn. Cogimos tercero, cuarto y quinto, lo de aquí de Jarabacoa. De 600 bullies. Jarabacoa y final, hermano. Aquí hay un espíritu de ganador, ¿eh? La gente de aquí es bacana, ¿viste? Oye, cuando el otro, que fue Bolita y Reynier, te le dije yo, oye, yo no sé, pero yo siento como que Reynier va a ganar esa vaina. Porque como ese Reynier fue que como comenzó esta vaina de los buggy. Tú sabes que trajo mucho motor y vaina. Reynier conoce el buggy. Bien. Él sabe el negocio, tú me dices. Él sabe manejar el buggy bien. Sabe todo de los buggy. De venderlo, comprarlo, hacer de todo. Y es un driver también, tú me entiendes. Entonces, al pasar eso, yo dije, yo iba a brillar en esta vaina, porque él tiene que saber más que mucha gente de esta vaina. Y pum. Bolita cogió un segundo más rápido que él. No, y Bolita no se le quita, pues sabe que Bolita es un psicópata. Eso es, Bolita lo que agarre es para darle duro. Menos. Si pongo eso me mata. ¡Cut! Hay que comentarlo. Traba mucho con un buggy dañado en el camino, me imagino. ¿En el frontera? Sí. Olvídala. Tiene que rebasarle. Porque usted tiene que tener un equipo para.
auxilio, me imagino. Gracias a Dios, nosotros no se nos rompió ningún mundo. Wow. Fuimos bolita. Moita, tú estabas para allá. ¡Jesús! Me encantaría, pero no, no, Moita, no, Moita. Ahí no, Moita. No mucho bullying aquí, nada. A los bullying que dejaron con nosotros. Moita, tú estabas para allá. Una niña venía. Estábamos incentivando a este para que haga en 4.5 para que ganara. Yo era en 4.5 yo. Pero no quiso. La niña, yo te dije. ¿Pero había motores también? Sí. Es toda la categoría. Toda la categoría. Entonces una categoría de 700, una de 4.5, una de boom. Diferente ruta. Sí, diferente. No, la de los buggy era lo mismo de los four wheelers. No, pero que hay los 4x2 pasan trabajo. No, 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 pero yo lo estoy pensando y es una locura. Si ustedes pasan mal los motores, van forzados. Por eso Boris son el diablo. Los Boris en Banshee andaban. En Banshee, y si en 600 millas en Banshee. ¿Sabes lo que hace 600 millas en Banshee? Ellos es un tigre que tiene una marquesina, oye, como con 50 Banshee. Yeah. Señores, pasen bien. Ya vamos para la boca de los ríos.
¿sabes por qué? Porque nosotros estamos en un campo y puede venir un niño. A veces tenía tiempo para hacerlo, pero yo no. A veces lo veía bien la curva antes, un poco recto, pero si yo hago eso ahí, yo soy un psicópata. Puede venir un señor con una niña enferma para qué sé yo, para Jarabacoa rápido y ay. No. Cuiden siempre y cuiden los demás. Hasta donde su cerebro le dé, ¿ok? Siempre eso pendiente. Y hay que cuidarse uno y cuidar a los demás. Paraíso, wow, qué cosa más linda, qué hermosura, ya está un poco oscuro, pero como quiera un paraíso, es bello.
Esto es lo que a mí me gusta hacer en estos motores. ¿Usted entiende? Eso es lo que a mí me gusta hacer en los motores. Bacano. ¿Tú? Ay, 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 ay. ¿Y Emanuel? Fajando y peleando. Sí, esto viene peleando. Yo vengo así, man. Yo vengo de lado así. De lado voy así. Y me topo con estos dos perros, manín. Oye, si uno pudiera captar esas imágenes como van, con cámara de que profesional. No, no, pero yo estoy hablando de una vaina que sea un... ¿Me traigo detrás de mí? Era ahí que venía atrás de ti, pero yo venía atrás, un chingado atrás, pegado a Manuel. Se vieron seis quiticas de Manuel Perito. Si yo lo doy cogido, lo mato, me tumban. Y me tumban fácilmente. Es una preciosura, ¿cómo se llama esto aquí? ¡Ey, vaca, vaca! ¿Cómo se llama esto aquí? ¿Dónde va esto? Esto es la ciénaga aquí, creo yo. La ciénaga, nosotros podemos llegar aquí si queremos, ¿tú sabías? ¿Cómo? Porque aquí... Dame ver, ¿cómo se ve el dron? No se debe ver bonito ahora. Se queda a ver cómo se mira el dron de aquí. Porque ya esa imagen uno la ha visto cada rato. Y no vamos a ir para allá como quiera. Hemos llegado un poquito tarde. Pero no quita. Vamos a tirar ese dron para arriba a ver cómo sale. Porque vemos anochecer ahí que se ve bien brillante. Es decir, que podemos quizás a lo mejor disfrutar de él. Estamos en la ciénaga de Manabao, esto. Ok. Estamos en la ciénaga de Manabao. Gracias, mambro. Estamos en la ciénaga de Manabao, así que vamos a enseñar esta zona de montañas y agricultura para que ustedes vean qué chulería en el anochecer. Hasta aquí el video de hoy. Vamos a decirle adiós allí, porque me imagino una cosa y la voy a hacer. Tenemos el dron ahí arriba. Bye bye.